la jornada de cultivos de verano. Ya en el mes de mayo realizamos la correspondiente a los cultivos de invierno y en este momento estamos abordando todo lo que tiene que ver con el cultivo de maíz, de sorgo y de soja. La idea es que ahora también analicemos un poquito qué podemos hacer para mejorar un poco el valor que tiene nuestra producción y tratar de que esto permita a su vez desarrollar las actividades productivas en el interior de nuestro país. Concluiríamos la jornada con dos presentaciones testimoniales de referentes sociales. Esto es una incorporación que estamos haciendo en este tipo de encuentros, donde la idea es escuchar a personas comprometidas con la problemática del pueblo y tratando de dar respuestas. Y para este caso tomamos una referencia local, que es el Grupo Barrilete, la Asociación Civil Barriletes, que trabaja con chicos de la calle acá en la ciudad de Paraná. Y cerraríamos la jornada con la presentación de Margarita Barrientos, del comedor Los Piletones de la provincia de Buenos Aires. Pertenecemos a la Asociación Civil Barriletes, que hace 12 años ya realiza la tarea de tratar de incluir y participar a la gente que está vulnerada en alguno de sus derechos o en alguna de sus áreas. Así que bueno, muy contentos y también certificando de esta manera que la universidad se articule con nosotros para llevar a cabo estas actividades que nos hacen crecer y nos hacen abarcar cada vez más a los ciudadanos. Dentro de las actividades que nosotros proponemos son tareas educativas, recreativas, algunas también están ligadas a la producción. Generalmente atendemos a todas las edades, porque hemos visto que como producto de que se acercan los vendedores, también hay detrás una familia, entonces trabajamos con actividades lúdicas en lo que son los niños, actividades de capacitación, inclusión en lo que son adolescentes y adultos mayores también, y también con la familia toda, ¿no es cierto? Cuando decimos, bueno, nos juntamos a compartir un momento y nos contamos las problemáticas y las posibles soluciones. De esa manera también compartimos las actividades en Barriletes. Soy responsable del comedor Los Piletones de la capital. Allí funciona no solamente un comedor, sino es una fundación que cumple muchos roles, ¿no? En el hecho de que da de comer a 1.700 personas, atiende un hogar de día para los abuelos, tenemos una guardería y de hecho hay muchas actividades como que se hace para que los jóvenes aprendan trabajar, ¿no? Hacemos una panadería donde se les enseña a los chicos, tenemos una fábrica de pasta también que está hecho con mucho sacrificio y sobre todo con que lo mantenemos todo con donación. El 80% de lo que funciona allí funciona con donación de la gente, ¿no?